Ahora sí llegó Fran. Vamos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué bueno que estamos aquí en su programa. ¿Cómo que se llama el programa? Familia Fuente de Vida. Ah, mírenlo ahí, ya lo oyeron. Familia Fuente de Vida para ustedes esta noche y todos los jueves para tratar un tema de interés. Buenas noches. Buenas noches, padre. Miguel. ¿Cómo fue que te dijo? No estaba padre. Muerto. Andaba de parranda. Buenas noches a toda la familia que sintoniza todos los jueves este programa. Un programa de verdad muy formativo para toda la familia. Así que bienvenidos a todos. Buenas noches. Esta noche tenemos un programa muy interesante en el cual vamos a tratar unos temas que ustedes van a ver y van a poder compartir con nosotros sus experiencias. Pero antes nos guiamos por el fundamento principal de nuestra vida cristiana y de toda familia, que es la palabra de Dios. Escuchemos al Señor. De la Carta de los Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mejor de ahí no podías ser este texto para el tema que tenemos hoy. Oigan que la Carta a los Hebreos, el autor de la Carta a los Hebreos, nos invita a acercarnos a lo bueno, a la fe, a la esperanza, tener esperanza y desterrar de nosotros esas debilidades. Precisamente el tema que nos toca hoy, ¿cuál es? Fortalezas y debilidades en la familia de hoy. Precisamente, ya el texto bíblico, padre, dijo algunas. Sí. Algunas fortalezas. Vamos a tener un corazón sincero, esa es una. Sí, fortalezas. Desprendernos del egoísmo, una debilidad. Exactamente. Entonces, ese es nuestro tema de esta noche. Fortalezas y debilidades en la familia de hoy. Por eso vamos a compartir con ustedes durante esta noche. Váyanse preparando para que compartan con nosotros cuáles son sus fortalezas como familia y también sus debilidades, porque hay que enfrentar esas debilidades para tratar de superarlas como familia que quiere ser la familia ideal. ¿Y la familia ideal cuál es? La Sagrada Familia. Ah, ¿y quiénes componían la Sagrada Familia? José, Jesús María. Y María. Ah, bueno, ahí están los tres. Ahí están. Y ese es nuestro ejemplo como familia. No podemos buscar otro ejemplo. María y José fueron nuestros padres, porque fueron los padres de Jesús, y Jesús es nuestro hermano. Y con todos los valores que ellos profesaron, con todas esas actitudes positivas que ellos nos dejaron como legado, esas son las cualidades que debe tener una familia sana. Pues quédense ahí y vuelvan de una vez con nosotros, que inmediatamente venimos con nuestros invitados de hoy. Unos invitados estrellas. Así es. Estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida y para tratar unos temas muy interesantes. Las fortalezas y las debilidades de la familia de hoy. Las fortalezas y debilidades de tu familia. De la mi mía. Familia. Y la de todos. Y para eso tenemos aquí una familia que tiene también fortalezas y debilidades. Todas tenemos fortalezas y debilidades. Así es. Por eso vamos a ver, preséntense ustedes mismos, su nombre, quiénes son, de dónde vienen, todo esto. Nosotros somos, yo soy Wilson, el de Altagracia. Y yo Altagracia, la de Wilson. Venimos de la parroquia. Y el besito, mira, Fran, el besito. Sí, pero claro, imagínate. Venimos de la parroquia Estela Mari,
provincia de Santo Domingo Este. Y lo que nos trae es la motivación de poder aportar humildemente lo que se nos solicita, lo que Dios quiere que nosotros sigamos haciendo. Y la familia es nuestro soporte, es nuestra base. Y por eso estamos aquí. Qué bueno. Bienvenidos, Wilson y Altagracia. Gracias por dos invitarnos. Dos pilares de dinámica de pareja. De verdad que nosotros estamos sumamente contentos de tenerlos ustedes aquí. No solamente vienen en representación de la Vicaría Oeste, sino que también... Este. Sino también que son de nuestro movimiento Dinámica de Pareja. Bienvenidos. Gracias. Así gracias. Es. Precisamente como estábamos diciendo, la familia... está llena de fortalezas, muchas fortalezas. Así es. Pero también debilidades. Yo quiero que ustedes nos hablen un poco de eso. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la familia de hoy? Y de paso, las fortalezas que tiene su familia. Y luego también las debilidades. Háblenos un poco de eso. Bien. Gracias por invitarnos una vez más y especialmente para llevar al ánimo de esta teleaudiencia lo mejor de nosotros y que es el motivo por el cual estamos aquí. Nosotros hablamos específicamente con testimonio de vida. Eso es lo que realmente nos hace seguir inspirado de que todavía podemos hacer algo en favor de lo que Dios quiere por el mundo que ha creado, por nuestra representatividad. La familia es el núcleo principal de esa masa que es el conjunto, dígase la sociedad, dígase el Estado. Pero realmente esa masa está sumamente muy alterada, muy inquieta. Y el núcleo que es la familia que nosotros representamos se siente muy fatigada. Vamos a comenzar diciendo cuáles son las bases, los soportes que nosotros tenemos. La fortaleza. La fortaleza que tenemos es la fe. La fe que profesamos. Eso nos mantiene y hace posible vencer las dificultades que nos adversan. El mundo está rodeado de muchísimas élites que realmente le interesa solamente la parte material de la familia y quiere usar la familia como si fuera la materia prima de las fuentes de sustentación del sistema que lo rige. Dios hace resistencia en ese monumento creado como soporte y albergue de su creación, es la iglesia, donde nosotros nos refugiamos para fortalecer y adquirir energía para poder resistir. Así es. Pero aparte de la fe, Wilson, ¿cuáles son esas fortalezas que a ustedes los ha ayudado como familia? Ustedes son ya una familia con nietos, con hijos grandes, que los ha ayudado a que permanezcan unidos y a que sean ejemplo como pareja, como familia, como servidores de su parroquia. ¿Cuáles son esos valores, esas fortalezas que ustedes pueden testimoniar como pareja? Como familia. Óyeme,
lo que, por eso dije al principio, con el ejemplo, los valores que nos transmitieron nuestros ancestros absorbido por nuestros padres, nos transmitieron lo que se llama la dignidad, la honestidad, el respeto, el respeto, el amor, la solidaridad, exacto, el esfuerzo, el carácter, para enfrentarnos a la adversidad, la templanza con que realmente nos enseñaron para que no nos dejemos nubilar los ojos por falsas apariencias. Para no desviarse del camino, vamos para a no decir. Del camino. Para no salirse del camino. Y tú, Altagracia, ¿qué tú pudieras aportar? Bueno, lo primero es que para que ese amor se mantenga, tiene que haber capacidad de diálogo. Una comunicación directa en todos los miembros de la familia, comenzando por los más pequeños y dándole participación desde pequeño para que ellos aprendan esos valores que nosotros traemos de nuestras familias originales, como decía Wilson. Esa unidad familiar es imprescindible. Ese momento de compartir entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, eso no tiene precio, porque cuando la familia se unifica, todos los obstáculos se pueden vencer. Así es. Sin tener en cuenta que el gran amor que Dios nos tiene, regalo a todos los demás. Y servir sin esperar recompensa. Porque el Señor nunca esperó que nosotros le devolviéramos amor. Entonces nosotros tenemos que entregarnos y dar amor sin esperar nada a cambio. Y es lo que nos ha dado a nosotros hasta el día de hoy. La seguridad, tanto a nosotros como pareja, como a nuestros hijos. Y una palabra de aliento a cualquiera que la necesite. Un consejo sano a cualquiera que lo necesite, donde quiera que se nos llame. Así porque es. Para eso el Señor nos creó, para llevar su palabra. Sobre todo el servicio que ustedes hacen en su zona, en su parroquia. Durante todos estos años que nosotros llevamos conociéndolo, sabemos la capacidad de trabajo y de entrega que ustedes tienen como pareja, como familia. Y ese ejemplo que ustedes dan a las demás parejas, y a la demás feligresía también de su parroquia, que quieren ser como ustedes son, quieren hacer lo mismo, porque ustedes han hecho una buena labor en su zona. Entonces, también esta noche vamos a hablar de algunas debilidades, cómo ustedes han podido identificar esas debilidades que están afectando a la familia de hoy y que ustedes pudieron sortear, que se han mantenido firmes. Bien, nosotros lo primero que vamos a ver como una gran debilidad es precisamente la forma de educar. Porque el niño se educa, no se maltrata. Nosotros tratamos desde nuestros hijos desde pequeños, educarlo en libertad, sin dejar que cayeran en libertinaje. Corregirlos a tiempo, no a golpes ni a macetazos, sino con castigos que ellos sintieran cómo hay que comportarse. Y ellos hoy dicen, ya son hombres y mujeres, con sus hijos, y dicen, si papi y mami no nos hubiesen corregido así, nosotros no sabemos qué hubiésemos sido nosotros hoy. Eso es lo que está faltando y la debilidad que tienen muchas familias. No hay corrección fraterna. Así incluso es. Se cae, en vez de corrección, en el abuso. O en el dejar pasar. O en el dejar que hagan lo que quieran. Y no puede ser así. Ahí hay que ver algunos elementos que a veces están entre las dos cosas, entre las fortalezas y las debilidades, que están a un paso de que puede convertirse en fortalezas y en debilidades.
La autoridad, por ejemplo, que tiene que haber siempre en toda familia autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿Quién es el que pone las reglas? Porque tiene que haber alguien. Donde no hay regla, sabemos lo que pasa. El caos. Entonces, pero la autoridad está un pasito del autoritarismo, que si no se hace con prudencia, con sentido común, con equilibrio, se puede convertir en autoritarismo y ya es debilidad en vez de fortaleza. Así es. Hay otros elementos, por ejemplo, el diálogo. Hay mucha gente que dice que dialoga, pero a veces se llama diálogo a tú tirarle todos los trapitos al otro. Al otro, ya eso, no, eso no es diálogo. Eso no es. El diálogo es una fortaleza, pero es bien hecho. Diálogo de dos. Yo te hablo, tú me escuchas, tú me hablas, yo te escucho. Eso es diálogo y es fortaleza. Pero si no se hace bien, también se puede convertir en un monólogo y en una yo hablo y tú me oyes solo. Exactamente. O en regaños, en violencia, maltrato físico, en maltratos, que todos esos son debilidades. Así. Entendemos que las fortalezas son, como decía muy bien Wilson ahorita, los valores. Cuando la familia vive los diferentes valores y cuando los deja de vivir, los antivalores ya se convierten en debilidades. Son debilidades. Y hoy en día, piense que está, el tema es de la familia de hoy. ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene la familia hoy, a diferencia de tiempos anteriores? ¿Y cuáles debilidades tiene la familia hoy, a diferencia de la familia tradicional, etapas anteriores? Bien. Podemos apuntalar que a pesar de las grandes dificultades que estamos enfrentando la familia actual, tenemos muchos valores, hemos adquirido mucho avance en el desarrollo, en la tecnología, que nos permiten tener una forma de comunicación y transmitir nuestro accionar de vida. Hay algo que se está analizando y se está discutiendo, que dice, hay que tratar de que tenemos que romper con la feminización en el hogar de la familia. Porque antes se entendía que la mujer solamente estaba la madre para hacerse cargo del hogar, los muchachos, aquello y lo otro. Pero hoy en día se está demandando, producto de la necesidad de la incorporación de la mujer a la parte productiva, a la parte laboral, que tenemos que compartir, tenemos que hacer causa común con nuestras responsabilidades y nuestros compromisos. Entonces, esos son avances porque la mujer se ha incorporado a la parte laboral teniendo una parte sumamente de mucha supremacía y el hombre sale por la otra vía. Pero hay algo muy trascendente que no se puede perder de vista. Sobre todo ese avance de aporte que es significativo para el crecimiento y el desarrollo, para darle la buena atención a nuestros hijos, no que se vea el hombre como un proveedor nada más, sino que los dos estamos produciendo. Pero no podemos perder de vista la familia, nuestros hijos. Nosotros tenemos que sacar el espacio, el tiempo, para dedicarlo con calidad a nuestros hijos. Y a mí me gusta practicar con el ejemplo. Yo estuve trabajando por muchos años, algunos compañeros me conocen y saben, caminando el país por todas partes. Y si me tocaba llegar un sábado, yo me desmontaba del vehículo, pero yo me iba a donde estaban mis hijos, si estaban en el play, a donde estuvieran. Y ahí yo dedicaba mi tiempo, mi diversión con ellos y los acompañaba.
pero también los domingos, con calidad. ¿Por qué? Tenía un compromiso. Habíamos, mi esposa y yo habíamos asumido la responsabilidad de ese compromiso de crear una familia por encima de todas las dificultades, en valores, con principios y capaces. Por eso nosotros en una etapa de nuestra vida entendimos que era necesario cambiar de lugar, pensando en la educación de nuestros hijos, porque ya era una etapa más superior. Y nosotros decidimos venir a Santo Domingo para ello comenzar una etapa de su educación a otro nivel. Qué bien. Pues mire, ahí mismo, como les decía, aparece la fortaleza, y muy bien que usted lo pudo observar. Fortaleza, porque hoy día también es una fortaleza que la mujer está integrada al mundo del trabajo. Ya no se ve la mujer solo como madre, que dicho sea de paso, no es poco, ¿eh? No. Es un valor tremendo, porque si la mujer no es madre, dígame, el mundo se acaba, es lo primero. Pero nada más no se ve como madre y como doméstica, sino también como trabajadora, como alguien que aporta. Una profesional que aporta. Como profesional. Pero ahí mismo, cuidado, está la debilidad de hoy. Dígame cuál es. Voy allá. Resulta, y viene el caso, que no todos tenemos la oportunidad de visualizar la vida a tiempo. Pero también no todos tenemos la oportunidad de refugiarnos en el camino de la fe como baluarte, conductuar de nuestro futuro. Fijar nuestro camino en Dios. Trazar la senda que vamos a seguir transitando. Porque de lo contrario, si perdemos de vista ese aspecto, caemos en un vacío. Pero hay muchas personas. ¿Y cuál es la debilidad ahí, precisamente? La falta espiritual. Y además de eso, que bien que es una fortaleza que la mujer hoy también, además, se incorpora al mundo del trabajo, al mundo de la gerencia, al mundo inclusive político. Pero ahí está la debilidad de que me dejan los muchachos solos. Y nadie en este mundo puede educar mejor que la madre. Que la madre. Y que el padre. Ni siquiera el padre, es bueno saberlo. Ese calorcito de la madre, ese cobijo de la madre no lo sustituye nadie, ni siquiera el padre. Claro, el padre tiene que estar presente, claro, como colaborar. Usted lo dijo, y ese testimonio suyo hermosísimo de que usted era un padre presente también. Uh-huh. Podía estar, venir de donde quiera, pero cuando se desmontaba iba ahí a chequear estaba. Sus hijos, sí. A acompañarlos, a felicitarlos, a estar con ellos. Eso es interesante, pero ahí está la debilidad. Cuidado, miren, la mujer tiene una capacidad tremenda. Hoy día usted ve a la mujer en el trabajo, pero con el teléfono al lado. Haciendo la tarea. Y chequeando a los muchachos, llamando dónde tú estás, qué comiste, tal cosa. Sí, pues, o sea que ahí están fortalezas y debilidades en ese sentido de la familia de hoy. Por eso, miren, tenemos que irnos a una pausa, pero volvemos inmediatamente después de estos consejitos que les vamos a dar para continuar este tema tan hermoso. Qué bien, estamos de nuevo en este programa que es el programa de la familia, Familia Fuente de Vida. Miguel, quisiéramos que nos abundara un poco sobre esas fortalezas y debilidades de la familia hoy. Gracias, padre. Bueno, entender de una vez por todas que la familia tiene muchas virtudes.
donde ya la mencionaron el hermano Wilson, Altagracia, el mismo padre, Josefina, y ustedes la tienen también, que viven el día a día en su casa. Lo que no podemos dejar perder esas virtudes, como la responsabilidad, y una que está afectando mucho, que tenemos que despertar de nuevo, es la falta de compromiso. Compromiso con tu familia, con tus hijos, con la escuela de sus hijos, con tu parroquia, con tu comunidad. Vamos a trabajar de nuevo, porque es importante estar activo y no estar pasivo. Porque también estar pasivo es una debilidad. Sí. ¿Mm? Así es. Entonces, si tú estás débil y los hijos te ven débil, tu familia, dices, oye, así se van a poner ellos, se van a comportar de esa manera. Entonces, de manera que este es un tema muy importante, porque queremos como que haya una transformación en la familia de hoy, que sea esa debilidad que la convierta en fortaleza para el beneficio de su propia familia y de ellos mismos. Pues yo quisiera que hagamos una especie de resumen de lo que hemos dicho. Wilson y Altagracia han resaltado lo primero que dijo Wilson, la fe como la fortaleza. Fe. Y yo lo entiendo perfectamente. La fe es una fortaleza para la familia, pero también se habló de los valores humanos como la honestidad, el trabajo, el servicio, la entrega. El respeto, pero también se habló del diálogo. Sí. Es una fortaleza el diálogo, decía Altagracia, de la unidad en la familia, el compartir en la familia, el ambiente festivo, el cariño, el amor, la amabilidad, la ternura, el perdón, la misericordia. Todo esto son fortalezas. Todos los valores humanos, cristianos, espirituales, son fortalezas. Pero también se ha estado hablando de las debilidades. Acaba de mencionar Miguel la debilidad de la falta de compromiso. Hoy día, en este postmodernismo que estamos viviendo, la gente no se quiere comprometer. Para nada. La gente lo que quiere es, bueno, si acaso, ok, yo sí puedo. Uh-huh. No, que no es si puedo, mi hermano. Comprométase. Además, está la violencia intrafamiliar que ha traído hoy. Y fíjense, la ideología de género, que esa misma es una debilidad, pero ha traído y ha impulsado muchas debilidades. Y mucha confusión también, porque las familias no saben exactamente de qué se trata todo esto que ahora está en el tapete con la ideología de género. Entonces, mucha confusión que ha generado esto. Entonces, esa es otra debilidad. La inestabilidad, toda esta cuestión de las políticas de población con sus secuelas de el aborto, también los anticonceptivos, esa debilidad de la antinatalidad, que hoy en día no quiere la gente, mucha gente no quiere tener hijos, algunos ninguno. Uh-huh. Ya ni hijos le quieren llamar. No, ahora se han inclinado, perdóneme padre, por tener perros y gatos. Ahora los perros lo tratamos mejor que a un niño. Y eso no puede ser. O sea, un niño tú no lo puedes tener porque tú no tienes tiempo para dedicárselo a tu hijo, porque implica una inversión, porque tu cuerpo es tu cuerpo y tú no te quieres deformar, y muchísimas razones que exponen ahora para no tener hijos. Pero andan con un perro como si fuera un hijo, con gastando muchísimo dinero, y a la corta o la larga el perro seguirá siendo tu perro, tu mascota, tu hijo es tu hijo. Entonces vamos a luchar por la vida, madre, para tener nuestros hijos. Yo creo que también hay muchas personas que quizás quisieran compartir este tema, y ahí están los teléfonos en pantalla. Precisamente, ahora queremos que ustedes nos llamen y hablen con nosotros, claro. Compartan, pueden preguntarles a Wilson y Altagracia o a nosotros, o también compartir sus experiencias. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de tu familia? Comparte con nosotros. Aunque la gente dice que los trapitos sucios se lavan en casa. Gente en la casa. Usted puede decir debilidades, que usted no es la única familia. Es bueno que lo sepa, que hay muchas familias que comparten esas mismas debilidades. Llámenos 809-685-4100
y compartan con nosotros fortalezas y debilidades de su familia. Una fortaleza, vamos a ver padre, de ustedes sí. También, una fortaleza que Wilson mencionó, pero que yo quisiera desarrollar un poquito más, es la parte de la tecnología. De la importancia de las redes actualmente. Sí. Y cómo esa fortaleza de las redes se puede convertir en una debilidad con el mal uso que pudiéramos hacer de ella, convirtiéndose en un medio de trabajo, entonces en una debilidad por el mal uso que podemos hacer, con muchas cosas que hacen nuestros hijos con ella. Pues tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Yo soy Alfredo Pichardo, de aquí, de Los Tres Brazos. De Los Tres Brazos. Un aplauso Pichardo. A Los Tres Brazos. Cuéntenos, Pichardo. Sí, mi hermano. De acuerdo a lo que ustedes están diciendo con respecto a la vida que se está viviendo hoy, a los tiempos que principalmente me crié yo, que ya tengo 60 años, da pena ver que la juventud de hoy le dedica tiempo a la junta, a los vicios, al todo, y no como que tiene miedo de asumir una responsabilidad con una pareja, porque hoy en día se está viviendo una depravación que son las penas. Usted oye la juventud, la mayoría de hoy, yo tengo hijos que son jóvenes también, pero gracias a Dios no viven aquí. Usted lo oye con unas clases de palabras, estando en la escuela, que yo hasta le he preguntado, pero caramba, tú no tienes escuela, tú no tienes estudiante. Y esas clases de frases que tú saltas aquí delante de la gente, a ti no te da vergüenza delante de la gente salir con una frase así. Y muchas veces me hablan mal, otros bajan la cabeza, pero da pena ver, mi hermano, como decían ustedes, que una persona se dedique y que criar un perrito, un gatito y andar con él en la calle al hombro, de lo que pueda contaminarse, y no trata de por lo menos formar una familia, porque él viene de una familia también, ¿verdad que sí? Excelente. Entonces, yo pienso que, no sé, esta generación nueva que hay hoy en día es como tan diferente, porque principalmente nosotros veíamos unos hijos y gracias a Dios, bueno, ellos se independizaron, hacen su vida, nosotros lo ayudamos en su estudio, pero ellos no viven una vida así. Yo en mi casa nunca he oído ni a la edad que vienen y nos visitan, nunca lo he oído con una frase rara delante de nosotros. Pero quizás por ahí la digan, porque ustedes saben cómo son la juventud. Sí. Claro, pero, claro. Principalmente a este pueblo, yo lo que les puedo decir es que nosotros los mayores, lo que tenemos que orar por nuestros hijos y orar por la juventud que nos rodea, y principalmente, yo soy católico, soy bautizado por la iglesia, mi esposa y yo tenemos 30 y pico de años que formamos un hogar, gracias a Dios. Qué lindo. La misericordia de Dios nos tiene juntos y espero en Dios que quizás la muerte sea la que un día nos separe, porque no estamos aquí para siempre. Así. Pero es como le digo, también la iglesia, nosotros como iglesia debemos orar mucho por la juventud. Mucho, 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 no cansarnos de orar. Así la juventud. Y hoy más que nunca, mi hermano. Así hoy es. Más que nunca. Gracias. Hacemos nada de oración por la juventud y por los hogares, mi hermano. Porque los así matrimonios es. Estamos siendo atacados fuertemente por el demonio. Si no vivimos en oración, es verdad. Tanto a acostarnos, a levantarnos dentro del trabajo. Miren, este país, este mundo, no el país no va a la deriva, pero con la oración vamos a vencer la tentación. Le agradecemos. Amén, amén. Su participación. Qué bien. Usted vive en Los Tres Brazos, pero son más de 5 brazos de ese testimonio tan bonito, sí. Y esas palabras tan bonitas que dijo. Excelente reflexión. Es cierto. Hay muchos antivalores hoy día, no solamente en la juventud, también hoy en día aparecen esos antivalores en los adultos muchas veces. Uh-huh. Aunque también aparecen muchos valores en muchos jóvenes de hoy, que es bueno resaltarlo, pero usted tiene mucha razón.
estaba pasando esto que dice Pichardo, ay, la juca, eso es un antivalor. Sí, es un antivalor de hoy, de la juca. Están los menores. Dios mío. Sí. Parece que todo el mundo tiene todos los la juca y los cigarrillos electrónicos. Niños, ay, Dios mío, tienen que andar con eso, con una juca, con un cigarrillo electrónico, un vape, sí, una cosa de esa. Lamentable. El padre dijo muchas debilidades. Sabemos que necesitamos la juventud, los hijos, porque son la generación de relevo. Sí. Pero por eso trabajamos para que esa transformación llegue a través de la fe. Dijo la debilidad de Pichardo, pero también dijo la fortaleza principal, que es la oración. La oración. Es vivir en oración constante, pero no una oración débil. No, orar con fe y pedir al Señor. Así. Tenemos una llamada, padre. Ajá. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Orlando Núñez, de la parroquia San Bernabé Apóstol. Qué bien, San Bernabé Apóstol, cuéntenos. Adelante. Baje un poco su dispositivo, por favor, su televisión o su radio. Bien, sí. Una de las fortalezas de mi familia es que nos congregamos juntos en la iglesia. Sí. Excelente fortaleza. Nos congregamos juntos, entonces eso permite que nos compenetremos más como familia. Así es. Excelente. Compartimos el mismo espacio en nuestra parroquia. Vivimos la palabra, la Eucaristía, ajá, las convivencias, el compartir, ajá, y eso nos unifica más en la familia. Excelente. Y otra, una amenaza que tiene mi familia es de la tecnología, porque cuando cada quien comienza a comunicarse desde un celular, hay una comunicación más con la parte externa y nosotros que estamos aquí juntos, entonces podemos hablar menos. Entonces eso no es bueno porque lo externo muchas veces puede contaminar, pero lo interno es más importante porque entonces como familia nos valoramos más y nos podemos establecer por equilibrio. Hacemos más. Esta es una de las, yo diría que... de la ventaja y desventaja, congregarnos juntos y la amenaza de la tecnología. Excelente, excelente. Fíjense cómo lo sabe distinguir muy identificar, bien. Claro. Identificar tanto la fortaleza de... Señores, qué lindo cuando una familia completa va a la iglesia y vive los sacramentos. Momentos. Es una fortaleza tremenda porque sí, les da paz espiritual, estabilidad emocional y espiritual, algo tremendo. Pero a la vez, la tecnología, que dicho sea de paso, es una fortaleza, pero también se puede convertir en debilidades porque disgrega. La gente, cada uno con su celular, como él decía, y se separa. En vez de estar hablando y compartiendo de tú a tú personalmente, pues están con los teléfonos y no dialogan, entonces se convierte en debilidad. Pueden seguir comunicándose con nosotros, 809-685-4100, en este su programa Familia Fuente de Vida. Otra debilidad, padre, que yo he identificado en las familias de hoy es la falta de tiempo para compartir con ellos como familia. Tenemos otra llamada. Otra llamadita, sí, buenas noches. Bien, ¿su nombre y desde dónde? Yo soy Villamella. Villamella. Álvaro. ¿Qué? Sí. Cuéntenos. Estamos en tiene que bajar el radio. No se entiende. Tiene que bajarlo. Baje un poquitito su dispositivo para escucharle mejor. No se le escucha. Vuelva a llamar de nuevo porque no se le está escuchando bien.
y nuestra gente no le está escuchando. No se aprecia bien. ¿Usted decía, Josefina? Yo decía que la falta de tiempo que tienen las familias hoy día, sobre todo las parejas jóvenes, porque como ambos trabajan fuera del hogar y trabajan prácticamente la semana completa, no tienen ese tiempo para dedicárselo a ellos como pareja y también a sus hijos, para poder estrechar esos lazos. De hecho, nuestros nietos se están criando prácticamente en los nursery, en los colegios. Usted que tiene un colegio sabe, padre, que desde pequeñito lo dejan ya de 2 meses, 3 meses. Y ese vínculo que antes se creaba, lamentablemente ahora se ha convertido en una debilidad. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Carmen Rodríguez, de Villa Agrícola. ¡Qué bien! Un aplauso a Villa Agrícola. Villa Agrícola, cuéntenos. Sí, yo tengo mucho testimonio. El hijo mío andaba en la calle y él le decía, tú no eres tía, tú no eres ladrón, ¿qué tú haces en la calle? Y yo oraba y le pedía la vida, tráeme ese muchacho. Hasta que no llegaba, yo no me acostaba. Y mi esposo decía, Carmen, acuérdate. Y yo, no, que no puedo. ¿Qué madre se recibe a su hijo en la calle? Y un día tenía un cabello fuerte, una arete. Y la Virgen me reveló, me dijo, dile a tu hijo que le quita su cabello porque va a caer preso. Y si no se lo quita, le van a dar mucho golpe. Cuando eso no quería que usara cabello, ni arete, ni arete. Y quitándose el cabello hoy y cayó preso mañana. Y no me lo hicieron nada porque yo se había quitado el cabello. Entonces, que tengo la Virgen. Ah, pero qué bueno. También comparten familia, le invito a mi familia a la casa para dialogar, porque así es la única forma, no se siente en la mesa del diálogo, cuando uno le invita a mi planta los domingos. Sí. Qué bien. Gracias Carmen, por su aporte. Amén. Fíjense que ahí mencionó varias fortalezas y debilidades también. La oración. Qué bien que ora por sus hijos, como Santa Mónica, que logró la conversión de su hijo, San Agustín. Y de la esposa. También los consejos, que hay que ayudar a los hijos. Pero también la vida de la calle, de los hijos, de los jóvenes, de algunos jóvenes, que eso también. Y la intercesión de María, que siempre es una fortaleza. María es una fortaleza para la familia. Para la familia, que vive intercediendo por todos nosotros. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Villa Mella. Villa Mella, cuéntenos. Señor. El aplauso para Villa Mella. Cuéntenos. Yo soy que no se está no se está escuchando. Parece que hay poca señal. Usted tiene poca señal. Trate de buscar señal y nos vuelve a llamar. Sí. Es importante estas fortalezas. Nada mejor que la vida espiritual, la vida sacramental. Eso ayuda muchísimo a las familias poder compartir la vida de Dios, la vida espiritual, y unir a toda la familia. Eso es importante. Desde chiquitico. Pues miren, yo quiero decirles lo siguiente. Ustedes saben que este miércoles, una fortaleza, empezamos 40 días por la vida frente al Congreso. Así que les invitamos a todos a unirse de 7 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 5 de la tarde, y sábados y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, para allí decirles a nuestras autoridades y a toda la sociedad dominicana que nosotros defendemos la vida, amamos la vida, respetamos la vida y que estamos en contra del aborto. Dominicana está en contra del aborto. Aunque haya algunos por ahí solapados, que por influencias externas, pues piensen de otra manera, pero la mayoría, la gran mayoría de República Dominicana
está en contra del aborto, de causales, de todo lo que sea antivida. Así es que vayan, hagan sus turnos de oración, de ayuno, allí frente al Congreso. Bueno, pues tenemos que despedirnos, lamentablemente. Así es, hay un célebre de la vida. Así, ¿quién está de cumpleaños? Sonia. Sonia Santana, hola. Aquí presente. Porque lo he considerado como el regalo mejor. Toma mi abrazo, tu amiga soy, y mucha felicidad. Pues así tenemos que despedirnos de ustedes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sonia, por venir a celebrar su cumpleaños aquí. Les importo la bendición, de modo especial a Sonia por su cumpleaños y a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo jueves. Si Dios quiere.